En el folclore popular, es conocida como la Ciudad de las Flores. Pero a través de los años, sus nombres han cambiado y se ha transformado su cultura. La construcción de Heredia nos lleva hasta la época precolombina, cuando la región estaba poblada por grupos indígenas del reino Huetar Norte de Occidente, dominios del cacique Garavito, quien sería luego uno de los más importantes caudillos de la resistencia indígena durante la conquista. Las tierras fértiles atraen asentamientos que introducen en el territorio manifestaciones artísticas, arquitectura española y fuertes tradiciones estrechamente relacionadas al catolicismo. Este fervor trae consigo la fundación de una parroquia, alrededor de la cual surge poco a poco una ciudad conservadora de tradición colonial. Sus nombres: Cubujuquí, una pequeña aldea, luego Villavieja de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí y finalmente Ciudad de Heredia. Las ciudades están vivas. El paisaje urbano es sin duda una de las manifestaciones más importantes del patrimonio cultural de un pueblo. Es reflejo y testimonio del quehacer y la visión de diversas generaciones. Los movimientos históricos han quedado impregnados en el paisaje urbano de Heredia. Sus calles, casas de adobe y construcciones de tradición colonial cargan el espacio de símbolos, cultura e historias por contar. Es aquí donde el dibujo juega un papel esencial como modo de narrar historias sobre un espacio. Permite retratar la ciudad y su realidad detallada, mostrarla, compartirla y repensarla. Es muy interesante cuando uno está dibujando, la gente se aproxima, conversa con uno, a los niños les encanta, ellos quieren dibujar, si uno anda más material, hasta dibujan con uno. La persona, el del día a día, ¿verdad?, que va a trabajar, la que se está tomando un café y tiene una pausa, el policía, todo el mundo, hay toda una serie de personajes en la ciudad que participan con uno. Nosotros no necesitamos que la gente conozca la perspectiva, que conozca el manejo de los colores, que conozca un pincel. Nos gusta comunicar por medio del dibujo. Porque la idea es que al compartir el conocimiento, exponiendo las bitácoras, ese conocimiento no es solo mío, yo no estoy apropiado de él, sino que lo comparto. Y compartir esa información hace que la gente quiera mejorar siempre, sin importar cuál es su nivel o su perfil. El proyecto originalmente es un proyecto internacional que nace en el año 2009, cuyo fundador es Gabriel Campanario, es un español que vive en Estados Unidos. Y él empieza a ver que en la web existe una serie de iniciativas de gente que hace dibujo urbano, pero que están todas desligadas. Y ahí nos pusimos a empezar a pelotear, como decimos acá, de ver de qué manera podemos traer esas experiencias a Costa Rica. Y entonces empezamos primero con proyectos con estudiantes míos de arquitectura y hacemos una serie de, digamos, plan piloto, por decirlo de alguna forma, donde con ellos salimos a dibujar y aplicamos la metodología o las estrategias que utiliza la organización, hasta que decidimos que sí era la hora de hacer un blog. Urban Sketcher es una organización que existe en todo el mundo, y Urban Sketcher de Costa Rica está asociado a todo el resto de las páginas de Urban Sketcher de diferentes ciudades del mundo. Eso hace que lo que uno publica acá lo vea normalmente mucha gente, se establezcan muchos comentarios, como conozcan los lugares en que uno vive. Hoy nos encontramos en Barba de Heredia, lo escogimos por ser un sitio histórico de tradición. Las instrucciones son básicas en el sentido de que no es un curso ni tampoco es algo académico, pedagógico, instructivo, sino es como una reunión de amigos que nos ponemos a dibujar. Normalmente lo que hacemos es llegar a un punto fijo que normalmente es la iglesia. Después de eso nos encargamos de repartir el cuadrante para ver los puntos de interés en el que podemos dibujar. Hoy, extrañamente, el grupo se concentró en un solo lugar, estableciendo un foco en una sola esquina. Les damos una serie de indicaciones donde se dice, no unas reglas, pero sí lo que llamamos el manifiesto de Urban Sketchers, que son unos 8 puntos donde se solicita, eso está también en la página web,
Por ejemplo, que el dibujo tiene que ser hecho en el momento, en el lugar. Tratar de no hacer una edición después o posterior, ni que sea algo de una foto, de una pantalla, por ejemplo. Que dibujamos en grupo, además que compartimos, que lo hacemos a través de redes sociales, Flickr, por ejemplo, la galería digital, donde se comparte lo que se trabajó. Todos enfocamos el dibujo de maneras diferentes. Hay personas que se enfocan en un edificio, en un plano general, y hay otras que se concentran en una persona que está simplemente recostada en una banca o algo. Eso depende de cómo uno sienta el espacio. Después, en algún momento, al final de las 3 horas, nos reunimos, compartimos un poco el trabajo que hicimos, lo que llevamos en las bitácoras o en las hojas en las que se trabajó. Las ponemos en el piso y hacemos alguna pequeña discusión, conversación, y al final tomamos una foto. La experiencia que hoy tuve fue que se acercaron personas que también pintan y me dijeron que pintaban escondidas en sus casas, y entonces salieron y se sentaron alrededor mío a pintar. También los niños se vuelven curiosos y ven lo que uno está pintando y me dicen, ¡ay, qué lindo! Esto es tal lugar, y lo señalaban. Entonces me parece que el ejemplo es un arma muy poderosa. Lo que dibujé fue una casa esquinera y una soda. No me costó mucho porque yo más o menos casi, no sé, hago 7 dibujos a la semana. Entonces ahí uno ya va practicando y no le va costando tanto. La idea de fondo realmente es el arte de narrar historias, a final de cuentas, porque la historia y narrarlas como tal, desde una perspectiva tan personal, hace que la gente se enfoque en los problemas reales que existen. No solamente, que de hecho a mí me pasaba mucho, por la profesión dibujaba emblemas, hitos y cosas que me interesaban, hasta que me di cuenta que lo que realmente importa o lo realmente atractivo es dibujar, no voy a decir que los problemas, pero dibujar la realidad tal cual de una sociedad, de un lugar. Cualquier persona que se acerque a un sector de la ciudad, se apropie de él, ya sea con fotografía, con dibujo, participando con danza, con poesía, con lo que sea, creo que lo que hace es enriquecer el sitio. Y lo que hace es darle la verdadera vocación que el sitio tiene hacia la reacción humana. Porque hay lugares que nacieron para eso. Y la gente se apropia de esos lugares y lo vive. Eso para nosotros es muy importante, sentirlo y verlo. Y es parte, yo creo, de la vida de una ciudad. Cuando la gente empieza a hacer eso, se da cuenta que, por ejemplo, puede mejorar el lugar donde habita. De repente hay un problema de basura, un problema de ruido, no hay, por ejemplo, pasos peatonales. Entonces uno empieza a hacerse un observador a un nivel muy, muy detallado de cómo el entorno en el que uno vive es que funciona o no funciona. Para la gente que está establecida en el lugar, es importante ver que hay gente que valora el sitio en que ellos viven. Y además de eso, aprenden con uno a observar, a ver detalles, porque ellos mismos lo dicen. Yo nunca me había fijado en ese poste, nunca me había fijado en esa ventanería. Entonces ellos mismos, la gente del lugar, aprenden a observar el sitio y a valorarlo. Y lo hace de una manera que no es que lo obligaron a ir a una reunión, ni que le están dando volantes, ni que lo están atacando por teléfono, ni que le están poniendo mensajes. No, es de primera mano y a través de algo que es realmente atractivo para las personas, porque es arte, es dibujar. Y además es muy barato. O sea, para asistir a una actividad de las que hacemos nosotros es lápiz y papel. Creo que una parte muy linda de lo que se vive ahora también actualmente es el compartir. Y se deben compartir cosas buenas y cosas positivas. Entre más se haga, más nos damos a conocer como un pueblo, no solo identificado con el turismo y con la naturaleza y lo verde, sino también donde hay otro tipo de profesionales, ¿verdad? Y que los artistas empiezan a tomar parte de este campo, ¿verdad? Entonces, si en China o en cualquier otro destino
ven a Costa Rica, pues se van a dar cuenta que tiene arquitectura, que tiene arte, que tiene gente, y lo ven a través de un dibujo, ¿verdad? Yo normalmente con los dibujos lo que hago es pegarlos en la pared para irme recordando de ciertas edades a que yo iba dibujando cuando sea grande. Yo tengo muchos guardados en varios álbumes y así, pero más que todo siempre los pego en la pared. La esencia de este grupo y de este evento, de estos encuentros que tenemos, mucho es, como lo dice la organización Urban Sketchers, propiciar el arte del dibujo urbano. Desde mi punto de vista, es más un poco ir más allá de una cultura tan globalizada que tenemos, que ha hecho que muchas de las cosas se vean como iguales para todos los lugares y todas las culturas, cuando no necesariamente es así, ¿verdad? Realmente hay una riqueza enorme en cada lugar, en cada pueblo que uno logra encontrar al dibujarlo. Hay sitios que han perdido alguna cantidad de esa importancia que la gente pasa y los toma inadvertidamente. Y el hecho de que se determine un lugar, una llegada, un sitio en donde vamos a estar dibujando y luego eso se pueda publicar, hace que ese lugar recupere su importancia. Uno logra encontrar esa esencia de cada lugar cuando hace una pausa, se sienta a dibujarlo, pero aún así, si no es el mejor dibujo o si no fue el mejor día para dibujar o las inclemencias del tiempo no lo permitieron y demás, por lo menos uno se toma su rato para conocer el lugar y hasta cierto punto es como una especie de tributo o de respeto que le da a ese lugar. Heredia tiene sus particularidades, digamos, varias realidades. No es lo mismo trabajar con organización en la zona bananera que en La Virgen, que es más campesinado, que en Puerto Viejo, que hay más servicios, y está alejado, tiene su propia realidad. Además, ellos muchos se identifican con la zona norte de Alajuela, pero siempre tienen una relación de pertenencia con Heredia, digamos, político-administrativo. Es una realidad diferente, está a 2 horas de Heredia. Pero las partes de Heredia que pertenecen a la gran área metropolitana, el resto de los cantones, sí tienen muchas similitudes. Tienen otras necesidades, son más urbanas y tienen más acceso a los servicios. Entonces las realidades son diferentes. Las incidencias que ellos hacen en política son diferentes. Y uno de los problemas es considerar aún que la cultura es culta. Aunque se no negando que existe una cultura élite, existe. Pero hay muchas más cosas. La Red Local para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Heredia es un mecanismo estratégico institucional en el que podemos juntar todos los recursos y las acciones que cada institución que trabaja en Heredia tiene para lograr trabajar la temática de género y de violencia. Nace por ley, es una entidad que nace por ley y están conformadas por todas las instituciones estatales. Todas las instituciones tienen que estar presentes, igual que ONG y comunidad civil. Nosotros nos reunimos una vez al mes para analizar un poco la situación, digamos, del cantón a nivel de casos de violencia, a nivel de estrategias interinstitucionales para hacer contracultura, digamos, con respecto a la cultura patriarcal y generar una equidad y una igualdad entre hombres y mujeres. Heredia es una provincia muy interesante porque a nivel histórico es una provincia conservadora. Cuando hablamos de una provincia conservadora hablamos de un sistema patriarcal bastante fuerte y muy naturalizado. Entonces, tuvo que empezar con un trabajo desde la misma red, ¿verdad?, para poder dimensionar nuestras actividades y decir, bueno, en Heredia hay un problema. Realmente, el tema de violencia, no solo a nivel de Heredia, sino a nivel Costa Rica, ha ido aumentando, han ido aumentando los femicidios,
ha ido aumentando sobre acoso sexual callejero y son temas que se manejan día a día. Basta con dar una mirada a los principales lugares donde las mujeres se reúnen, donde ellas pueden conversar sobre cómo han sido víctimas de diferentes tipos de violencias y pues realmente el tema es preocupante. Hay acciones afirmativas desde las instituciones, pero aún se quedan cortas. Entonces, si el sistema en Heredia es bastante complejo, el aumento, digamos, de los casos se ha incrementado y por eso también la red ha empezado a renovarse con estrategias nuevas, como por ejemplo el uso del arte, digamos, para ver cómo llegamos de una forma más lúdica, más creativa y que sea más aceptada. La red puede cambiar actitudes y cultura en Heredia a través de visibilizar el tema de género, el tema de violencia y el tema de machismo. A través de acciones muy específicas, como es lograr tocar estos temas en los diferentes centros educativos, en reuniones comunales, en trabajos con mujeres, lideresas, en trabajo con las redes de artesanas. Los esfuerzos desde la Dirección de Cultura para trabajar en la red, implementamos, ¿verdad?, todas estas acciones diversas. El trabajo con compañeras que trabajan el movimiento humano, la parte de teatro del oprimido. Todas estas son acciones, involucrar también otro tipo de temáticas como es el tema de la diversidad y de los derechos de las personas LGTB, son esfuerzos que ha venido la Regional de Cultura implementando en su trabajo con la red. De las artes, sobre todo, es una cuestión vivencial. O sea, no podemos, digamos, hablarlo solamente en la palabra, sino que tiene que pasar por la experiencia. Lo que se quiere es también implementar la metodología desde el programa de teatro aplicado, que se trabajan con metodologías de teatro de las personas oprimidas. Entonces, lo que se quiere también es crear procesos desde el teatro para la transformación social. Y obviamente pues ahí estamos vinculando todo lo que son las relaciones interpersonales, el respeto, ¿verdad?, las diferencias y un montón de otros temas que también vemos que son como temas pertinentes de trabajarlos. Primero desde el cuerpo, como les digo, ¿verdad?, porque es el área como de acción en particular mía, ¿verdad? Y también en procesos, digamos, ya con poblaciones o inclusive con los mismos funcionarios y funcionarias, que eso también es algo muy, muy importante a nivel interinstitucional, ¿verdad?, que se conozca la metodología no desde el papel, sino desde la vivencia. Empezamos a hacer intervenciones urbanas o otro tipo de actividades donde el joven, el niño o la misma persona adulta, ¿verdad?, le llama más la atención. Creo que ese trabajo, digamos que, o esas ideas que empezó a generar el Ministerio de Cultura aquí en Heredia, la Dirección Regional de Cultura, incidió un poco en la transformación de la red, en nuevas herramientas para trabajar los nuevos machismos o los neomachismos que estaban afianzándose mucho en el cantón. Las herramientas que tenemos para cambiar esta cultura de violencia hacia una cultura de paz es que las personas sensibilicen este tema, de que aprendan a ver el tema de la violencia no como un hecho común y que siempre pasa, sino como algo que debe ser denunciado y que, con el cual no debemos estar de acuerdo. Por eso es muy importante el trabajo con la niñez, porque son los que van para adelante, ¿verdad? Entonces, si logramos trabajar con un grupo de una escuela o de un kinder sobre los temas de violencia, y ellos aprenden a diferenciar, aprenden a tolerar, aprenden a ser respetuosos, eso va a incidir en acciones positivas a nivel de sociedad. Bueno, nosotros trabajamos como tres ejes más o menos. Lo que es la planificación de actividades propiamente con el estudiantado,
Entonces, como te decía, ahí sí son talleres directos con la población, se eligen en conjunto con el equipo docente, digamos, el grupo que ellos consideren, hacemos la alianza con algunas docentes y trabajamos principios todo de cultura de paz, resolución de conflictos, comunicación asertiva, toma de decisiones, también, digamos, enfocada a la convivencia pacífica y aplicación de valores. Y la otra parte que trabajamos es de proyección comunal. Se han hecho 5 festivales donde participan diferentes agrupaciones de la comunidad. Puede ser como muy amplio y abierto, entonces hay una caminata por la paz. Entonces se hace toda la logística, la coordinación en conjunto con el centro educativo, se hace una invitación extensiva y diferentes agrupaciones. Participamos todos con la consigna de la construcción de una cultura de paz. El mismo estudiantado elabora sus mantas, elabora su material y eso lo compartimos por lo menos por las calles de la comunidad específica. Si las personas logran llevarse este poquito de información, comentarlo en sus casas, es ser un ente replicador de estos temas y poder empezar a poner el tema sobre la mesa, ¿verdad? De los diferentes tipos de violencia, de los diferentes alcances y de los derechos que tienen las personas que están también, pueden ser víctimas de violencia y que no saben cómo llegar a hacer una denuncia, tienen miedo. Entonces, toda esta información, el conocimiento es lo más importante para empezar a generar acciones. Que sí se puede lograr un proceso de cambio. Los chicos y las chicas además lo aprenden todo rapidísimo, están con ganas de interactuar, de llevar cosas nuevas a su casa, dan el ejemplo y si vos lográs que los chicos empatinen en algo, son agentes multiplicadores muy efectivos, ¿verdad? Y en sus mismas relaciones con el grupo de pares lo logran poner en práctica. Las mujeres, las compañeras que trabajamos y pertenecemos a la red, somos personas que nos mueve la pasión. Somos personas que realmente queremos y sabemos que con un pequeñito granito de arena se genera mucho. Si podemos sumar todos los recursos o los pocos recursos que tienen las instituciones, pero unidos los podemos maximizar, es lo que mueve, digamos, lo que mueve el buen trabajo que ha realizado la red durante tantísimos años. Entonces, lo que más me mueve para trabajar y seguir perteneciendo a la red es esta pasión y esta mística con la que trabajan las compañeras que están ahí. Para apoyar una cultura de la no violencia es la unión de los hombres, de las mujeres, de cualquier grupo etario, niños, niñas, adultos mayores, ¿verdad? Que tengamos una meta en común, que es vivir sanamente, vivir en una cultura de paz, respetar esa diversidad y esa diferencia. Bueno, yo siento que la historia en Costa Rica está cambiando poco a poco, que las artes se han convertido como en una herramienta más de terapia para las personas y no es solo es terapia para el que la hace, sino para el que la disfruta. Para trabajar el tema o trabajar en temas sociales hay que ser humano únicamente. Cualquier persona en cualquier estrato social de cualquier lugar del mundo puede ser un agente para el cambio en la sociedad en la que vive. Ni siquiera tienes que pertenecer a esa comunidad como alguien que nació ahí. Solamente tienes que ver algo que quieres cambiar y decidir hacerlo. Entonces, esto finalmente es un medio para que las personas vean que sí tienen voz, tienen voto, tienen palabra, tienen un lápiz y una hoja, ¿verdad?, para poder hacer eso. Y más allá de eso es pues sentirse, poder identificarse con ese lugar en el que estoy, en el que yo habito, porque mucho de esto es, a pesar de que se puede hacer en otros países y demás, donde uno radica es donde más va a dibujar probablemente, a menos que uno sea una persona que viaje mucho, pero aún así parte del alma, parte de lo que uno tiene por dentro está pegado a un lugar que la gente a través del dibujo logra identificarse mucho más y lo quiere más y lo respeta más. Se convierte en una herramienta de comunicación y no solo comunicación, es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Yo creo que lo que nos marca es la humanidad. Decir, bueno, estamos todos en un solo mundo, ¿verdad? Y en ese mundo vamos a hacer el cambio independientemente de religiones, ideologías, estrato social, sino tener la conciencia que todo ser humano tiene derechos.